sugya la angwe wala ni niwala nang kuware eh kumbi yo martinez porfirio na kana swahidi biyo brihni seragani ni na Hong hu skwa eh sugya ka matalo e este naumi eh mendako angalo sino tambanga kanggo suge este nakalo gijo i marigu eh mojanguy ang galong di eh mochuny nya ka eh di eh que yo nimba mochunyelo mendako mochunyelo de menos eh tengo porque esto mendako este di motnelo ori marica naung suang di masando tiga angga mas que nada que yo este

narigun e eh, lima magumalo este kaso isugiri no talo mi este eh, masando tiga nga lima gumawa sugiri sabwani sugiri nga lo mangga lo ginmari e ka limo nalo ba nyahong para sugiri Imasang tiga ganga, imisito menda ko ang galong. Rin nado'ti ganga, rin niyo tung ihi este sabuan ni, porque natinyo numo Pero gong. Dugong hiyo, yon, rin marigo marigo kwenta mo jangwi sabuan ni. permitir, rin magumalo menda ko na un trabaho na suahe di ko walong, magumambalo su ngalo. Eh, muy buenos días, con su permiso, señora presidenta de la mesa directiva, a todos los presentes, medios de comunicación. Mi nombre es Cuitlovo Martínez Porfirio, soy originario de la comunidad de Petrarío Cuapinole, municipio de San Luis Acatlán. Hoy vengo a exponer el tema de discriminación por uso de lenguas indígenas, la discriminación que sufrimos y sufren los que hablamos una lengua materna. Yo no comparto la idea de que... Les llame indígena a todos los que son originarios de un pueblo, eh, en, lo, en lo personal. Porque son pueblos originarios del Estado de Guerrero y los fundadores de este país. Y en la lengua materna se están perdiendo a causa de la discriminación. Hoy en día las personas que hablan se avergüenzan de su lengua y eh, no los ponen en práctica, mucho menos enseñárselos a sus hijos, sobrinos y nietos, porque ellos sufrieron ese abuso en el trabajo, en las escuelas, en la sociedad, sociedad misma también, eh, eh, a todos sus familiares. Pase, eh, yo también pasé por lo mismo y por eso es que hablo así mucho, pero este, aquí les hacemos el intento. Eh, Diputado, bueno, proceda a concluir, por favor. Sí, ya vamos. Aquí todos somos iguales este, ante la ley, ¿no? Lo estipula en el artículo segundo este, de la Constitución. Eh, debemos de concientizar sobre la importancia de nuestras lenguas maternas. Hago un llamado a todos los funcionarios a nivel federal, estatal, municipal, que hagan cumplir la Constitución y las leyes que de ella emane hoy más que nunca debemos Diputado, de estar concluya, unidos por, favor. por la defensa de nuestros hermanos en los pueblos originarios y ya no vamos a permitir el abuso ni la discriminación. Muchas gracias. No malo.